por una vida más plena. Hola, qué alegría volver a saludarte. ¿Cuál es el mayor obstáculo en tu camino al éxito? ¿Qué es lo que más frena el desarrollo de tu potencial? ¿Qué es lo que más limita tu crecimiento personal? Lo que hicieron los gerentes de una empresa en crisis puede ayudarte a encontrar las respuestas a estas preguntas clave. Esto es Una luz en el camino para cultivar la fe, la esperanza y el amor con el licenciado Rodrigo Arias. Una empresa estaba atravesando el peor momento de su historia. Las ventas iban mal, el personal estaba desanimado y la situación financiera era extremadamente crítica. Era preciso y urgente hacer algo para revertir la situación. Nadie quería asumir responsabilidades. Por el contrario, el personal sentía el desamparo y la rápida extinción de la empresa. Ellos consideraban que alguien debía tomar la iniciativa para revertir la situación. Un día, cuando los funcionarios y trabajadores llegaron al trabajo, encontraron en la portería un cartel que decía: "En el día de ayer, falleció la persona que impedía el crecimiento de nuestra empresa. Usted está invitado a participar del funeral en el Salón de los Deportes". Todos sintieron tristeza ante la muerte de un compañero, pero a la vez tuvieron curiosidad por saber de quién se trataba. La agitación en el Salón de Deportes era muy grande, por lo que fue preciso llamar a seguridad para organizar a los asistentes. A medida que las personas se aproximaban al féretro, la ansiedad aumentaba. Se preguntaban, ¿quién sería el que entorpecía el progreso de nuestra empresa? Uno a uno se aproximaban, deseosos de conocer al personaje en cuestión. Pero al acercarse al féretro, quedaron pasmados y en absoluto silencio. No lo podían creer. Jamás hubiesen imaginado lo que había adentro. Se encontraron con un espejo. En él se reflejaba la cara de cada uno de los que lo miraban. El mensaje fue claro y fuerte para todos, ¿no te parece? Solo existe una persona capaz de limitar tu crecimiento: vos mismo. Tu manera de ver la vida, tus decisiones, tus acciones son las que determinan hasta dónde podrás llegar. La única persona que puede realmente perjudicar tu vida sos vos mismo. Es cierto, los demás pueden causarte molestia y hasta dolor, pero no es lo mismo dolor que sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. La manera en cómo afrontamos el dolor determina cuánto sufriremos. Si lo afrontamos victimizándonos, el sufrimiento será mayor. Si lo afrontamos aceptando y confiando en que saldremos fortalecidos, el sufrimiento nos afectará mucho menos. Nada nos suma en la vida andar buscando culpables. Al contrario, nos resta energía que podríamos estar dedicando a nuestro crecimiento. Como suele decirse, hagámonos cargo. Necesitamos renovar nuestra mirada de la vida para salir de nuestro estancamiento personal. Esto es lo que propone el curso Por una vida mejor, que obsequiamos en nuestro programa. Se trata de una serie de lecturas para renovar la vida espiritual que podés pedir al siguiente contacto. Una luz en el camino. 0800-555-0201. Te lo repito. 0800-555-0201. Por una vida mejor te va a hacer muy bien. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una luz en el camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir: permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.